aquí ya entra la guía de aspiración. Es tranquilo. No se estresa. Nada, está relajado. Ahí tratas de palpar qué? Útero, o sea, lo que es cérvix, útero y ovarios. Aquí podemos ver los diferentes folículos. Todo esto es lo que yo voy a posicionar. Esa tiene más, más que la pasada. Es el ovario izquierdo. Vamos a ver el ovario derecho. Ovario derecho con un cuerpo lúteo. La parte